ansioso porque ya llegué el día del viaje y bueno, muy emocionado por enfrentar a este personaje. Yo la verdad no tengo el gusto de conocerlo, pero creo que por algo me lo están poniendo. La preparación, ¿cómo cambia cuando enfrentas a alguien que ya conoces a alguien que apenas vas a conocer? ¿Hay tiempo todavía de buscar algún video, de preguntarle a alguien qué es lo que te espera? Sí, sí, todavía hay tiempo para poder estudiar a este personaje y creo que voy a llegar bien preparado para dar el 1000% en contra de él. León, es una oportunidad por un campeonato en otro país, con otro tipo de público, con otro tipo de ideología dentro de la lucha libre. Te estás consolidando aquí en casa, pero si se da esa oportunidad, bueno, pues sería un salto formidable para lo que estás logrando. ¿Qué pasa por tu cabeza al momento de pensar en tener un cinturón de este tipo? Bueno, creo que para mí es una responsabilidad bastante grande, ¿no? Tan solo el ir a luchar por un campeonato y por qué no traérnoslos para acá, ¿no? Y creo que es un compromiso bastante grande que tenemos allá en Inglaterra y vamos a llegar bien preparados para eso. Para ti, ¿qué significa ir bajo lo que es Fantástica Manía, un evento que tradicionalmente se venía haciendo en Japón? Este es el segundo año que se hace en Reino Unido. El ir bajo la marca de Fantástica Manía, ¿qué te dice? ¿Qué te hace pensar? Creo que se me hace bastante emocionante, es una experiencia bastante bonita, ya que es la primera vez que voy a viajar fuera del país. Y, ¿qué te digo? La verdad me llena muchísimo. Mucha emoción, mucho sentimiento de lo que estamos logrando, ¿no? Y que poco a poco estamos llegando a terrenos que yo jamás me imaginé. ¿Qué te dice tu familia, tus amigos de esta oportunidad que estás teniendo? Pues más que nada mi papá, contento de toda mi familia que me han brindado todo su apoyo, contentos y emocionados porque pues estamos próximos a viajar a Inglaterra. León, ¿cómo se han vivido estas últimas fechas, estos últimos procesos que has tenido? Eres un luchador muy joven y eso ha sido que también luchadores que han tenido la misma oportunidad, luchas estelares, pierden un poco la cabeza, se pierden un poco el piso. ¿Qué pasa por León? ¿Cómo estás viviendo justas estas situaciones? Porque de un día para otro estás en una lucha estelar, de un día para otro bajas un poquito, pero ¿cómo vives estos procesos? Bueno, han sido días bastante buenos, de muchísimas sorpresas, de muchísimas oportunidades. Creo que las he sabido aprovechar al máximo, como lo mencionas. Un día estamos ya estelarizando un cartel, perdón, con grandes estrellas de la lucha libre. Estamos próximos a viajar a otro país y bueno, la verdad, han sido días bastante buenos y que me han brindado muchísimas sorpresas. Y creo que las voy a seguir aprovechando para seguir llegando a los lugares estelares. ¿Cómo te vas sentando poco a poco, semana con semana, el que la gente cada vez se emociona más con tus vuelos, se emociona más con todo lo que haces en el ring? Esa es, me imagino, que una de tus metas que tenías al iniciar como luchador y utilizar este tipo de lucha. ¿Cómo te sientes al ver al público que semana con semana es contento con tu trabajo? Yo me siento muy agradecido con toda esa gente, con todos ustedes también. Más que nada porque han creído en mí y porque cada semana que me presento aquí en la Arena México, en la Arena Coliseo, que tengo que ir a Guadalajara o a Puebla, ya van con esa intención de ver a Neón surcar los aires, ¿no? Y creo que es algo que a mí me motiva muchísimo y que semana con semana seguirme preparando para brindarme al 1000% y que toda esa gente, ese bonito público que viene a apoyarme, pues se vayan contentas de la arena y que les quiten ese boleto. Neón, ¿qué siente un luchador joven cuando obtiene un cinturón como el que ganaste el Día del Niño, que representa mucho para algunas personas, pero sobre todo empezar a ver tu máscara en niños que vienen a la arena? ¿Cómo empiezas a vivir esa parte de que ya no nada más eres alguien que voltea a ver el adulto, sino el público más difícil que son los niños? Bueno, la verdad yo me veo reflejado muchísimo en esos pequeños que ya portan la máscara de Neón. Es algo que yo jamás me imaginé, ¿sabe? Es algo que siempre quise, que siempre soñé de pequeño. Así como yo esperaba a los luchadores en la entrada para poderme tomar una foto, así como cuando yo estaba en la pasarela, estirar mi mano y que me dieran la mano mis ídolos. Hoy en día ya salir por la pasarela y ver a un niño que trae la máscara de Neón, es un sentimiento muy bonito. No se lo podría explicar yo con propias palabras, pero
sé, yo me veo reflejado en ese pequeño Neón cuando estaba, no sé, con ese sueño de llegar al Consejo Mundial de Lucha Libre. Hoy en día es una realidad y creo que también yo ya podría ser una inspiración para algún pequeño que pues me sigue mucho y me admira. Me siento muy agradecido con todos esos niños. Neón, hay una situación interesante en este momento en tu carrera. Todos prácticamente nos estamos enfocando en un proceso que es actual, que es el de Máscara Dorada. En su momento fue el Místico, pero detrás de ese Místico venía un Volador Junior. Y a lo mejor me voy a oír muy osado con lo que te voy a decir, pero a lo mejor a la par de ese proceso Máscara Dorada puede estar el proceso de Neón, ya con estas oportunidades, ya con la misma gran alternativa que tuviste con él. ¿Te gustaría hacer ese punto de anclaje? ¿Por qué no en un futuro, como fue Místico, Volador Junior? ¿Por qué no un Máscara Dorada contra Neón, ya en una plenitud de sus carreras? Sí, claro que sí. Yo la verdad me acoplé bastante bien con Máscara Dorada en la gran alternativa. Somos dos jóvenes que tenemos hambre de triunfo. Máscara Dorada ya está un poco más consolidado. Y yo lo dije una vez, para mí Máscara Dorada es una de las inspiraciones y es un gran ejemplo a seguir para la nueva generación del Consejo Mundial de Lucha Libre, en este caso los viajeros del espacio, Max Star y Futuro, que en cada presentación que tenemos aquí en la Arena México siempre tratamos de dar ese 1000%, y claro que sí, en algún futuro no muy lejano, espero tener una mancuerna y por qué no una tercia junto con Futuro, con Max Star y con Máscara Dorada para brindarnos al 1000% y ser una de las mejores agrupaciones dentro del Consejo Mundial de Lucha Libre. ¿Una versión moderna del Sky Team pero con otro nombre? Sí, ¿por qué no? Creo que la gente es la que nos puso los viajeros del espacio y creo que poco a poco igual nos estamos adentrando muchísimo en el gusto del público y ¿por qué no? Como lo dice usted, tener otra versión nueva del Sky Team pero con otro nombre. ¿Quién responsabilizas hoy, Neón, de este éxito que estás? Creo que a todos mis profesores que han estado atrás de mí, a mi familia, a todos ustedes, al público que semana con semana están aquí apoyando, creo que todo eso se lo debo a todos ustedes, a todas las personas que acabo de mencionar. Y bueno, no me queda más que agradecerles, ¿no? Agradecerles porque gracias a ustedes somos lo que somos. ¿Cómo lograr el piso después de todo lo que has vivido este último año en la Arena México? ¿Cómo mantener los pies en la tierra? Porque no se me olvida de dónde vengo, ¿sabe? De hecho, ahorita que usted me hizo esa pregunta, todavía recuerdo, no sé si usted se acuerda que me hizo una entrevista en el Car de Crash. Uh-huh. Es un sentimiento bastante bonito, ¿sabe? El recordar de dónde venimos, no sé, voltear atrás y decir cuánto hemos recorrido, ¿no? Mis profesores, El Valiente, Energía, Pierrotito, siempre me inculcaron él. Subimos dos escalones de triunfo, bajamos uno de humildad. Siempre. Entonces, creo que lo que mencioné ahorita, que por ustedes y por todo el público somos lo que somos, debemos estar 100% agradecidos con ustedes. Hoy que empiezan los viajes al extranjero, Neón, también en esa parte te preparas, en el tema del idioma, empezar a conocer la cultura, sí, claro. Porque en ocasiones lo han dicho, incluso gente como Místico, cuando vas al extranjero, si no conoces el idioma, puede ser una barrera para no entrar completamente en el gusto de la gente. No, claro, sí, de hecho, pensé tanto en ese tema que acaba de mencionar desde el momento que me dijeron que iba a viajar a Inglaterra. He estado estudiando un poco el idioma, igual pues las culturas que tienen allá, para no llegar, ahora sí que desencanchado, ¿sabes? O sea, ahora sí que llegar preparado allá y por qué no también aprender un poquito más el idioma. Muchas gracias. No, gracias a ustedes, gracias.